Noticieros Teleurban. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud. El objetivo es legalizar el uso medicinal de la marihuana bajo una visión de derechos humanos y sociales. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, y el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, firmaron el convenio por un Estado de México sin pobreza, para apoyar a los sectores más vulnerables en materia de educación, salud, vivienda y servicios. Ambos resaltaron la importancia del trabajo coordinado para el combate a la pobreza. En Coahuila, el presidente Enrique Peña Nieto entregó más de 2.400 viviendas rehabilitadas y reconstruidas, que resultaron afectadas el pasado 25 de mayo por el paso de un tornado. Antonio Ceguera Cervantes, hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, recibió un auto de formal prisión. Así lo informó la Procuraduría General de la República. Internacionales. Una periodista palestina que reportaba para un noticiero local en Cisjordania fue interrumpida por tres militares israelíes a mitad de su transmisión. Mientras la joven intentaba concentrarse para dar su reporte, los soldados no paraban de hacer señas y gestos a sus espaldas. Se desconoce qué sucedió una vez que la cámara dejó de grabar a la joven. Ciencia y tecnología. Con Star Wars ya puedes unirte al lado luminoso o al lado oscuro de la fuerza fácilmente con una aplicación de Facebook. Te permite ponerle un sable láser de Jedi o Sith a tu foto de perfil. Espectáculos. ¿Te gustaría ver a Ofer Nissim en concierto? No te puedes perder este gran evento. Y qué mejor que recibiendo el año 2016 con Ofer Nissim en Sala de Armas de la Ciudad Deportiva este 31 de diciembre. Escríbenos a gana@teleurban.tv y gana tus boletos. Nothing will stand in our way. El séptimo episodio de Star Wars, The Force Awakens, busca recaudar 2.500 millones de dólares en todo el mundo y así convertirse en la segunda más taquillera detrás de Avatar. El estreno mundial será el 18 de diciembre. There are stories about what happened. Para más información ingresa a www.teleurban.tv. Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina. The dark side. The Jedi.